Naciones Unidas reportan que Ecuador es el tercer país que más cocaína incautó, luego de Colombia y Estados Unidos, durante la pandemia. El informe señala además que Guayaquil es geográficamente importante para el traslado de drogas a otros puertos. José Carlos Alvarado nos amplía esta noticia. La lucha contra el narcotráfico continúa siendo una de las principales preocupaciones en el país. Recientemente, la Organización de Naciones Unidas publicó su informe anual sobre drogas, en el que Ecuador es nombrado en varias ocasiones, sobre todo por su relevancia en el negocio ilícito de la cocaína. Dicho estudio señala que a nivel mundial en 2020 se incautaron 1.424 toneladas de alcaloide. Casi la mitad, el 41%, lo capturó Colombia, seguido por Estados Unidos con el 11%. Pero en tercer lugar aparece Ecuador, con el 6,5%, que equivale a casi 93 toneladas. Para Fausto Íñiguez, jefe nacional de antinarcóticos, esta situación recrudeció desde 2020 en la pandemia, pero también habla sobre las vulnerabilidades del país como territorio de acopio y plataforma de envío de la droga. Tenemos un trabajo constante, un trabajo de análisis de información permanente, muy delicado, obviamente. Son estructuras que han permeado muchas instituciones, entonces debemos estar con un cuidado muy grande respecto a todo esto. Incluso el informe sobre drogas de la ONU también habla sobre la prevalencia en el uso y consumo de cocaína en América Latina. Ecuador también está en el tercer lugar de este fenómeno, luego de Brasil y Uruguay. Otro de los puntos que señala el informe es la relevancia que Guayaquil ha obtenido en la región como punto de salida de drogas a otros puertos, algo que se suma a otras dos circunstancias que señala Patricio Aro, rector del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Primera es la posición geográfica del Ecuador. Lo había dicho, Ecuador se encuentra entre los dos más grandes productores del mundo. Y segundo, la dolarización. El sistema de dolarización permite que el Ecuador se convierta en un paraíso para el lavado de activos. Tanto desde la policía como la academia sugieren que la lucha contra estas organizaciones delictivas pasa por un trabajo integral y por el fortalecimiento del sistema de justicia.